Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Oscar de S.C. Bienvenido, bienvenida a tu canal de fotografía y vídeo de confianza. En el vídeo de hoy, el vídeo, este vídeo es después de Navidad saldrá, así que espero que hayas pasado una muy buena nochebuena, que te hayan traído cosas, el Papá Noel, el cagatío, o oh, si lo celebras, si no lo celebras, pues ya vendrán cosas en Reyes. <laughs> espero que tú y vuestras familias, estéis todos bien, que con esto que está pasando, pues está un poco eh, rara la cosa en las fiestas. Así que espero que estéis todos bien. Eh, si no, pues muchísimo ánimo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. En el vídeo de hoy os traigo eh, una colaboración. Eh, vengo a enseñaros un pack de motion graphics, ¿vale? Que es lo que veréis a continuación. Una vez visto esto, más o menos ya sabéis eh, lo que son los motion graphics. Una vez visto esto, vale, eh, hay mogollón de motion graphics en este pack, son como unos 2250 componentes diferentes. Es decir, hay mogollón de cosas y eh, os lo voy a enseñar eh, cómo funcionan porque es muy, muy fácil cuando antes tenés que hacer eh, After Effects y luego pasarlo a Adobe Premiere y tal. Pues ahora, solo con Adobe Premiere, directamente en un paro 3 de clics. Tienes ahí tu Motion Graphic puesto y quedas de puta madre. Parece que seas un mucho mejor editor de lo que eres. <laughs> y, y que te hace la vida mucho más sencilla. Quedarán tus vídeos más vistosos. Y no tendrás tanto follón a la hora de editar. Vale. Aquí tenemos eh, un vídeo mío. Vale. El anterior, <laughs> básicamente. Y aquí tenemos eh, este menú. Es el que se nos abrirá. Lo voy a poner un poquito en grande. Lo voy a poner aquí. Es el que se nos abrirá eh, cuando tengamos instalado el, el, el pack de Motion Graphics, que no voy a explicar cómo instalarlo porque al descargar el pack este pack te viene con su propio tutorial. Es decir, te sale cómo instalarlo, eh, la extensión que necesitas de Premiere, que es gratuita, etc. Te sale todo súper bien explicado en vídeos de YouTube, que igualmente creo que os lo puedo dejar en la descripción, ¿vale? Para que veáis cómo se instala. No es nada complicado, lo he podido hacer yo. Lo que yo os voy a enseñar básicamente es todas las cositas que hay más o menos y cómo se utilizan, para que veáis lo fácil que es. Y lo que os puede facilitar la vida a la hora de editar, porque ya te digo, me llegó el correo. Vi lo que era y digo, bueno, a ver qué tal. Cuando lo probé, digo, pff, increíble, digo, acepto la colaboración, me parece una muy buena, de verdad, muy buena herramienta. Entonces, vamos a ver un poquito las cosas que hay por encima, ¿vale? Tenemos aquí eh, que son como títulos, eh, pantallas de espera, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí que nos sale la preview. Tenemos mogollón de categorías, ¿vale? Tenemos fondos, transiciones así, un poco tal. Lo podemos. Tocar absolutamente todo, ¿vale? Absolutamente todo En las de letras, las letras, los colores Aquí también podemos tocar los colores Porque mira, voy... Tenemos también... Llevan sonido Entonces, vale, voy a probar, por ejemplo, esta, ¿vale? Se ponen justo donde tienes la barra de tiempo Vamos a ir aquí eh, no voy ¿Vale? A decir y tenemos seco. la transición Entonces... Yo, por ejemplo, quiero cambiar algo, ¿no? De la transición para que está cargando el ordenador. Y supongamos que queremos cambiar pues, las cositas de color. Clicamos encima y aquí se nos abrirá, o donde lo tengáis vosotros, yo lo tengo aquí. Se nos abre el menú para cambiar todo. Vamos a ver que se abra un poco, vamos a avanzar aquí. Vale, por ejemplo, color A. Quiero el color A que sea azul, pum, azul, el B. Que sea eh, un amarillo, pan, y te lo cambia eh, de manera eh, muy fácil, ¿vale? O sea, es súper, súper sencillo y súper intuitivo. Y aquí tenemos los colores cambiados. Eh, no voy a decir... Y ya está, no me carga porque no estoy cargando eh, la secuencia, <laughs> pero eh, veis los colores cambiados, es decir, es muy... Muy, muy sencillo. ¿Qué más tenemos? Más transiciones, eh, cosas de social media, ¿vale? De likes, eh, tema de Instagram, eh, mogollón de cosas. Es que hay mogollón, pero mogollón de cosas. Títulos, vale, esto es una. Eh, es muy interesante esto del tema de títulos. porque quedan muy, muy, muy chulos. O sea, la verdad que está muy bien. Y ahora os voy a enseñar pues cómo funcionan, ¿vale? Funcionan más o menos de la misma manera, como casi todo en el pack, ¿vale? Uy, me he ido. Aquí tendríamos el título. Pam. Está muy grande, ¿no? Pues vamos a. Clicamos, control de efectos. Y en la escala lo movemos, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Aquí. Aquí, ¿vale? Es fácil eh, moverlo. Quiero que me salga ahí. Pum. Queda, queda bien. Y se va. Entonces ahora yo quiero cambiarle eh, lo que pone, ¿no? Obviamente. Yo normalmente esto lo tengo en la otra pantalla para que no me moleste, Pues es que ahora lo tengo que andar moviendo para que, para que se vea, ¿no? Para que se vea lo que pongo y tal. Entonces le damos al texto. Estamos aquí en Motion Cam, por ejemplo, y aquí pongo eh, Oscar DSC y aquí debajo uh, Filmmaker. Uy, qué bien lo he escrito, eh. Filmmaker. Y ya tendría mi título hecho. Vamos así, pum. No voy a decir Oscar DSC de Filmmaker, pum. Sino que lo que voy a hacer es. Y se va. Entonces, pues también podemos cambiar eh, el color de la línea. Lo quiero en rojo, pum. En rojo. Eh, la letra, como quiero la letra. También podemos cambiar el texto aquí, ¿vale? En vez de aquí, pues podemos cambiarlo aquí. Eh, lo grande que es, es decir, podemos tocarlo todo. La, el grosor de la línea. También podemos tocar aquí directamente la escala y la posición, ¿vale? Yo lo toco desde allí, pero bueno, cada uno lo puede tocar donde quiera. Es súper sencillo y el resultado es súper, súper vistoso. Ya veis que he tardado un minuto. He tardado un Me minuto decir, en poner un texto y mirar el resultado sino que, lo que, que queda, que es decir, queda es pro, queda guay. Y esto con todos, tenemos mogollón, mogollón de cosas. Lo voy a poner así para que lo veamos mejor, para que podáis ver un poquito más todo lo que es este tema del de, eh, pack. Tenemos otro tipo de títulos, Kinetic Titles, es decir, hay mogollón, ¿vale? Kinetic Posters, que es esta cosa que son una locura, que está bastante guapo. Tenemos Shape Elements, que son cositas así más eh, lineales, igual que estos. Ah, bueno, se dividen en subcarpetas. Tenemos Glitches con sus eh, efectos de sonido, ¿vale? Hay mogollón, pero mogollón de glitches, de texto, de... de... coño, como si fueran de cámara antigua, glitches monocromo, o sea, está todo muy bien dividido. Aquí los callouts, ¿vale? Que esto está muy guapo porque además los puedes traquear y queda bastante chulo para decir algo en la pantalla, ¡pum! Infographics, vale, que aquí tenemos como más rollo, por ejemplo, para poner estadísticas, eh, gráficos, está chulo, está todo animado. Ya ves tú lo que tardas en eh, personalizar uno de estos, nada, y queda muy, muy resultor. Tenemos mensaje de texto para hacer lo típico de las conversaciones en... en... En Adobe Premiere, ¿sabes? Pues si editamos un vídeo y a alguien escribiendo por el móvil, pues podemos hacer esto. Tenemos dispositivos, que este es el que menos creo que voy a utilizar, pero bueno, si sois trabajáis para las empresas y eso, pues aquí tenéis uno. Tenemos logo reveals, o es sea, decir, revelaciones de logo, pues están bastante bien. Pues si presentáis alguna marca, alguna empresa, pues lo tenéis todo aquí, ¿vale? Está bastante guay. Y por último, tenemos eh, la carpeta de efectos de sonido, que lo no tenemos de vídeo, por ejemplo, burbujas. Data. wishes, Clicks. Eh, bajos. Boom. Percusiones. Glitches. Tenemos mogollón, ¿vale? Tenemos un montón de mogovidas. Eh, el, el pack vale 59 dólares con la licencia regular. Entonces, diferencia entre las dos eh, licencias la regular es para uso normal o para uso mmm, para trabajar etcétera etcétera y digamos que la licencia extendida es si va a utilizarse en programas de televisión en películas en temas así más comerciales igualmente aquí tenéis la licencia o sea los detalles de la licencia y tal aquí podéis descargaros el preview y aquí podéis veis el preview <laughs> obviamente y todo se trabaja con Adobe Premiere a partir del Premiere 2018 si no me equivoco en adelante si tenéis uno más antiguo no os funcionará. Vale es una extensión que es muy sencilla de utilizar, tiene actualizaciones eh, gratuitas, es decir si ponen algo en este pack eh, lo podéis descargar de manera gratuita, se adapta a cualquier tamaño de pantalla, es decir da igual con lo que editéis eh, la resolución que estéis editando, si es 4K, eh, 2K, 1080, 1920 da igual que se adapta a todo y hay soporte del producto bastante bueno o sea a mí me han contestado por algunas cositas en nada es decir está muy bien así que nada abajo os dejaré los video tutoriales para que veáis cómo se instala y todo eso y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado creo que es una cosa bastante útil si hacéis bastante edición si trabajáis un poquito de edición y tal os lo recomiendo Vale, os dejaré mi link abajo, que si lo compráis por ahí, pues obviamente a mí me ayuda bastante. Y si no, pues nada, ahí lo tenéis para algún día o lo que sea. Eh, ya veis que es un pack muy completo, por 60 dólares. Ofrece, claro que en euros son menos. Ofrece una gran cantidad de herramientas, así que yo les estoy completamente muchísimo grande <laughs> agradecido por esta colaboración eh, antes de Navidad, aunque vosotros la estéis viendo después. Así que nada. Espero que paséis unas muy buenas fiestas, que tengáis una muy buena entrada de año, eh, que lo paséis bien el día de Nochevieja, no os paséis mucho con el alcohol ni las droguitas, que os conozco, picaruelos, pasadlo bien, intentad juntaros con vuestras familias de manera responsable y si no podéis, pues ya sabéis, hacer bondad, que siempre se pueden ver, eh, no hay que preocuparse. O sea... No pasa absolutamente nada, pasadlo lo mejor que podáis. Y ahora sí que sí, nos vemos ya en 2022 con más vídeos y con más ganas y espero que con más constancia de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas y aquí al lado un vídeo que YouTube te recomienda especialmente para ti. Y ahora sí que sí, nos vemos en 2022.